uno de los sueños que uno tiene, que después de vivir 27 años fuera de su país, como es Argentina, me gustaría poder pasar unas navidades junto con toda la familia, siendo difícil para nosotros porque es cuando más trabajamos en invierno, pero poder juntar a toda la familia aquí en Andorra y poder pasar unas navidades juntos en familia y disfrutándola todos. Es llevar a mis hijos, que tengo tres, junto conmigo, claro, y mi padre, a ver las auroras boreales. Bien Noruega, Tromsø, cualquiera de esos países en los que se pueden ver las auroras boreales. Mi sueño es que vengan mis padres a conocer Andorra. C'est quoi le rêve? Angélique Dragonia, ben notre rêve c'est de faire un beau voyage et à la limite aussi d'avoir notre maison qui se réalise cette année. Nosaltres som de l'Empordà i la meva família sempre li ha fet molta il·lusió fer un viatge als Estats Units, a Nova York, concretament. Aquest és el somni. Nosaltres som bona gent, hem vingut a Andorra, és el cinquè any que venim a Andorra. Sisplau, tingueu una mica de... 5 anys seguit que venim a Andorra i potser hi trigarem més, 5 anys més. En fi, ens agrada molt Andorra. Precisament el meu fill diu una cosa, Andorra li agrada perquè és com Nova York, però també té moltíssima muntanya. Sisplau, a veure si cau aquest viatge. I el meu somni és donar la volta al món en primera. Doncs el meu somni seria poder viatjar per tot el món durant un temps indefinit, conèixer altres països, altres cultures i anar a pescar els seus rius, que m'agrada molt. És un somni de família, ens agradaria anar a Disney World i poder disfrutar i retornar a la infància, ja que en la meva època els meus pares no hi havia parcs, no hi havia tants diners i ens agradaria anar allà i poder reviure una època d'infància. I així mateix la meva nena, poder-li ensenyar al Mickey, que és el seu somni. Y mi sueño sería cambiar mi salón y la habitación de mi hija, porque llevo años intentando cambiarlo y nunca veo ni el momento ni el dinero, siempre acaba para otras cosas. Así que ese sería mi sueño. Mi ilusión, no sé qué decirte, cómo decirlo, volver a la isla de la Reunión o ir a Isla Mauricio, pero entre las dos elijo la isla de la Reunión. ¿Por qué? Por su gente, sobre todo por su gente, por su paisaje, por todo en sí, porque son gente que te dan todo sin tener nada. Es maravilloso y me volvería a ir, y ya lo he dicho en casa en la familia, si algún día me pierdo, buscarme en la isla de la Reunión. So my wish is to be with my mom, because she died from lung cancer 4 years ago, and I wish I could be somewhere with her, like in the beaches in the Philippines, and that is my wish, to hug her, to kiss her, and to see her smile. Bueno, un sueño que tengo es poder ir a Disney World con mi familia. Bueno, el meu somni és viatjar per tot el món, però concretament m'agradaria anar a Àfrica, al Congo, a una reserva natural de goril·les, a salvar els goril·les i ajudar-los a que es mantinguin a la fauna. Quiero es dinero para que mis padres puedan coger un adiestrador para mis perros y que se puedan ir de viaje, porque siempre han querido pero no han podido. ¡Ay, que lloro! Entonces quiero, porque este año hacen 25 años de casados, y lo que quiero es que mi madre vaya, bueno, con mi padre los dos, que vaya mi madre a Petra, que es su sueño, y mi padre a Pompeya. Y yo justo fui a Pompeya este febrero y me supo súper mal, porque siempre mi padre ha querido ir, y bueno, más que nada es para hacerles un regalo a ellos, que adiestren a mis perros para que se puedan ir de viaje. Voilà. Et mon rêve, ça serait d'avoir un camping-car pour faire promener tous mes amis, partir en vacances en même temps.
El meu fill vol ser artista i nosaltres, la seva mare i jo, doncs ens passem tot el dia veient tots els espectacles que participa aquí a Andorra, ja sigui doncs, de ball, de teatre, de música. Hem acompanyat a diferents llocs a Barcelona i a Madrid a veure obres de teatre, festivals de màgia. L'últim que vam anar a veure a Madrid, doncs, el Billy Elliot, etc. I bueno, el somni d'ell, com és ser actor, doncs, bueno, la idea que teníem, ara aquí veient quin somni podria ser, doncs, participar en algun espectacle o presentar-se en algun càsting internacional fora d'aquí Andorra o fer una estada en alguna escola important, doncs, de ball o de teatre o de música, i que això l'ajudés a que el coneguessin a fora d'aquí i potser doncs, arribar a triomfar en un dels escenaris, no? Aquest és el seu somni i aquesta és la meva demanda. Poder hacer una cuadra para mis caballos, para, bueno, de hecho tengo 21 caballos y llevo toda mi vida dedicada a ellos, es mi gran pasión, es lo que me gusta y es lo que me hace sentirme realizada al cabo del día, después de trabajar, después de hacer lo que tenga que hacer en mi rutina diaria, lo que me anima a levantarme y a seguir adelante siempre han sido ellos, son mi vida y me gustaría poderles darle unas condiciones mejores de las que ya le doy, que le doy todo lo que puedo, pero siempre se puede mejorar, ¿no? Y bueno, básicamente sería pues eso, poder darles algo mejor de lo que ya tienen para ellos. Yo vine muy jovencita aquí, soy peruana, vine muy jovencita aquí a Andorra, atravesando por Alemania. Vine para hacer un ahorro de dinero trabajando aquí para poder estudiar odontología. Y entonces me fui quedando porque en aquellos tiempos era muy difícil tener los papeles. Y entonces siempre estaba con esta idea de estar solamente 3 años aquí en Andorra y resulta de que me he ido quedando más tiempo, cuidando a gente mayor. Y siempre estaba con esta mentalidad de que algún día podré estudiar. Al final conocí a mi marido por internet, a través de un amigo, y nos conocimos mucho y me fui al Perú a casarme con él. Tengo 3 niños, 2 nenes y 1 nena. Y siempre estoy con este motivo de querer estudiar, pero mi voluntad de querer estudiar es odontología. La situación no es buena porque es mucho gasto. Odontología es una carrera muy larga y muchos gastos. Y realmente aquí pues es difícil. Y no sé si alguna vez se me puede hacer realidad mi sueño, pues aquí estoy. Y estoy aquí porque tengo una niña y siempre desde pequeña le prometo año a año que la voy a llevar a Euro Disney. Y a lo mejor, aunque sea una tontería, yo sola no puedo hacerlo. Estoy sola y no puedo hacer nada. Soy familia, soy mujer separada y la verdad es que no puedo hacerlo. Y me da mucha pena que vaya pasando el tiempo y que no pueda hacer. Y lo siento, que me pongo a llorar, que soy muy tonta, pero es lo que soy. Muchas gracias.